sober mind. Yeah. Listen. Look. I don't take no fucking Percocets. Molly Percocets. No ecstasy, promethazine, no lean, no purple mess. No dirty Sprite, but bitch, I got that Kyrie Irving step. If you don't think that I'm the shit, it's just cause you ain't heard me yet. I'm about to put my mask on. My mask on. Stick all these industry niggas up until the cash gone. I know you half in a moment, but that shit don't last long. I know you wasn't expecting this shit, but you asked for it. I'm about to grab niggas by the throat. I'm about to crash Lil Yachty boat. I'm about to drag niggas by the coat. Stick out your trash, sit it by the door. Shit, I got the mask on me, I'm about to go. I hate when niggas act funny when I'm alone. Muy buenos días, chicos. Bienvenidos un día más al canal. Un día más os traemos vídeo, os traemos nuevo vídeo del canal. Y en el vídeo de hoy quiero hablar de por qué no progresas en el gimnasio. Sí, estáis oyendo bien realmente. Sí que es cierto, cuando un atleta es novel, es relativamente fácil de progresar, responde muy fácil a poco que hagan, a poco que comen, a poco que entrenen. Realmente son atletas que son muy agradecidos. Cuando un atleta que es muy novel, o un atleta que es joven, que tiene poca masa muscular, o personas o atletas que están muy pasadas de peso y tienen que bajar, cuando estás muy pasado de peso, pues bajas con relativa facilidad las primeras semanas. Pero el vídeo de hoy lo que quiero tratar es, este vídeo está pensado para atletas ya de un nivel medio, tirando a alto, los cuales absolutamente todos tienen preparador, todos están colocados con un buen preparador, todos comen como tienen que comer, todos hacen cardio como tienen que hacer, todos se suplementan como tienen que suplementar, todos duermen como tienen que entrenar, pero ojito, aquí viene el fallo, no todos entrenan como tienen que entrenar, ¿vale? Y es que sin duda alguna el fallo que más me encuentro en atletas ya de un nivel medio elevado es la carencia de intensidad de entrenamiento. Si estáis oyendo bien, realmente la carencia de intensidad de entrenamiento es el factor común en los fallos en los atletas de un nivel medio elevado que no evolucionan. Es esa siempre la razón que me encuentro, lo digo. Cuando estás como un preparador, la figura de un preparador es una figura realmente externa a ti, que te ayuda, que te plantea la programación, pero realmente no está contigo. Entonces, en las comidas sí que es cierto que cuando tienes un atleta disciplinado que hace lo que tiene que hacer, en las comidas realmente no hay fallo, tú comes lo que te pone en el papel. En el cardio no hay fallo, la intensidad del cardio generalmente es lisa, no es un cardio de baja intensidad, los protocolos de HIIT no se ven tanto, pero bueno, aún así son relativamente realizables. Me refiero, el descanso, pues bueno, no sé, que es una persona muy ocupada, que tiene un trabajo que no le permite dormir las horas que deba, también generalmente la mayor parte de la gente puede dormir sus 7 horas, 7 horas y media. Y por supuesto el protocolo de suplementación, si el preparador trabaja con un presupuesto, el atleta, pues más de lo mismo. Simplemente es comprar las cosas y tomarlas y te tocan. Es cierta disciplina a la hora de hacerlo. El problema es que la figura del preparador no se encuentra con el atleta con un látigo detrás del entrenamiento. El problema es que la figura del preparador no se encuentra detrás del atleta con el látigo mientras está haciendo el entrenamiento para que entrene la intensidad que debe. Y aquí es donde siempre encontramos los problemas. Aquí está el problema principal de que los atletas ya de un nivel medio elevado no evolucionen. Que por cierto, chicos, vamos a hacer un break en medio de este vídeo y os informo que acabo de subir a mi Patreon, que os lo dejo por aquí, www.patreon.com/deangelovip, ¿vale? En mi Patreon privado, que si no estáis inscritos os recomiendo que os inscribáis, estoy subiendo contenido de mucha calidad y muy interesante. Os he dejado un vídeo explicativo más a detalle sobre la intensidad de entrenamiento. Y lo más interesante, encontráis un vídeo, el cual lo tenéis ya subido, como os digo, donde os enseño un programa de entrenamiento desarrollado por mí, hecho por mí, de una intensidad elevada con técnicas de alta intensidad en absolutamente todos los ejercicios. Este entrenamiento lo vais a encontrar en mi Patreon, un vídeo de 15-20 minutos, donde explico el entrenamiento en sí, la distribución semanal, cómo orientar los descansos y, por supuesto, los tipos de técnicas de alta intensidad y cómo realizar el entrenamiento de manera correcta para aplicar la intensidad suficiente a ese entrenamiento. Como os digo, lo encontráis en mi Patreon e incluso lo tenéis para descargar. Para los VIP Premium se pueden descargar el entrenamiento en PDF. Es un entrenamiento pensado para realizar durante unas 12 semanas. Así que, chicos, os animo a suscribiros, probad el entrenamiento y dejadme en comentarios qué os ha parecido dentro de unas semanitas. La verdad que es un vídeo que me ha gustado mucho y, como os digo, corrige muchos de los fallos que los atletas suelen tener, que muchas veces por propia dejadez, comodidad y por acomodarse con el propio sistema de entrenamiento. Entonces, dicho eso, chicos, la intensidad de entrenamiento es algo crucial y es algo que generalmente se tiende a perder, puede ser
por la edad, puede ser por la motivación, puede ser por los años que lleva uno entrenando, que generalmente la intensidad de entrenamiento muchas veces se va perdiendo, o por no tener la motivación suficiente, o por entrenar solo, que al final, como digo, nos tendemos a acomodar, tendemos a acomodarnos a trabajar en una zona con trabajar en una zona de confort y nunca salimos de esa zona de confort. ¿Qué pasa? Que al final no creamos nuevas adaptaciones, no generamos nuevas adaptaciones y el cuerpo, daros cuenta que al final el crecimiento muscular, la hipertrofia no son más que adaptaciones a un estímulo. Pero, como os digo, si el estímulo no es suficiente para generar nuevas adaptaciones, no va a haber hipertrofia y no va a haber crecimiento muscular. Y obviamente no es el mismo estímulo el que requiere un atleta de 120 kilos petao que el que requiere un atleta de 60 kilos que está empezando. Lógicamente el estímulo consigue con mucha más facilidad el segundo caso que el primer caso, que necesita un estímulo más fuerte. Por lo tanto, chicos, atletas de nivel medio, atletas de nivel elevado, que vos revisar la intensidad de vuestros entrenamientos, porque estoy seguro que en la mayor parte de los casos es porque os habéis tendido a acomodar, es porque os habéis quedado en esa zona de confort y porque no salís de ella. Una buena receta para salir de esa zona de confort es buscar un compañero de entrenamiento que realmente entrene duro y os motive para entrenar, que os pique de manera sana y saludable. Me refiero, tú cuando vas a entrenar solo, lo dicho, te pones tu música, entrenas, muchas veces te acomodas, acabas haciendo siempre lo mismo, o acabas haciendo lo que te pone la plantilla, pero no buscas más, no buscas mejorar, no buscas marcas. No necesariamente tienes que mejorar marcas en peso, pero sí que es cierto que buscar un compañero de entrenamiento que te motive, que te consiga sacar esas dos repeticiones extra, que cuando estás cansado y petado, que tú solo dices estoy cansado y no puedo más, me faltan dos series, las dejo, me piro para casa, te diga no, no, te quedan dos series, párate, termina las dos series, una vez las termines, te piras para casa. Esa motivación extra, ¿vale?, puede marcar la diferencia entre no acomodarse, entre seguir evolucionando y en seguir estancado. Como digo, eso está pensado para atletas de un nivel medio elevado, porque un atleta joven va a desarrollar y va a evolucionar con relativa facilidad. Pero, en definitiva, el fallo más garrafal que veo, más peor que veo en atletas y de cierto nivel es esa acomodación, ese quedarse en la zona de confort, ese no salir de ahí y ese dejar de crear adaptaciones por la falta de intensidad de entrenamiento, chicos. Como os digo, esta falta de intensidad de entrenamiento es el eje principal en cuanto a fallos que solo ven atletas ya evolucionados. Hay muchos más fallos, por supuesto, pero ese es el eje principal en los atletas ya evolucionados. Otro fallo también muy común, aunque no va con ello, es atletas que realmente, hablando de la intensidad de entrenamiento, que entrenan de manera muy intensa y que realmente entrenan bien, pero no son conscientes de poner el freno, no son conscientes de que no pueden ir al 100% durante meses seguidos porque realmente el cuerpo no se lo va a permitir y van a acabar con un sistema nervioso frito, un sistema nervioso achicharrado que también va a ser un limitante y no va a permitir que el atleta siga evolucionando, siga creciendo y siga desarrollándose como atleta. Por lo tanto, tenemos un punto, la intensidad es buena, es muy importante entrenar de manera intensa, entrenar con intensidad en tu entrenamiento, que tus entrenamientos salgas de la zona de confort y que realmente exijas a tu cuerpo que cree nuevas adaptaciones, pero por otro lado no puedes ir así a lo largo de las semanas, 10, 12 semanas de manera indefinida, porque al final lógicamente vas a saturar tu sistema nervioso central y vas a acabar petando. Por lo tanto, o vas a seguir trabajando con malas sensaciones, pero vas a dejar de crecer. Por lo tanto, para estos atletas que conseguís sacar una buena intensidad de entrenamiento, tened en cuenta que las semanas de descarga de entrenamiento es algo terriblemente importante y hay que hacerlas sí o sí. Las semanas de descarga de entrenamiento yo las suelo recomendar hacer entre cada 4 y 6 o incluso 8 en función. La frecuencia con la que se aplican estas semanas de descarga de entrenamiento va a estar muy ligada con la intensidad que consigue sacar cada atleta en cada entrenamiento. Me refiero, si tú consigues trabajar con una intensidad súper elevada, como Dorian, y entrenas 3 días a la semana, es más que suficiente, mira los días de descanso que tienes. Y aún así, digo yo, que haría semanas de descarga. No lo sé porque no conozco sus protocolos, pero imagino que orientaría unas semanas de bombeo o por periodos o como sea. Pero estas semanas de descarga, nosotros generalmente entrenamos entre 5 y 6 días a la semana. Colocar una semana de descarga de entrenamiento entre cada 6 semanas es algo terriblemente funcional para conseguir descansar el sistema nervioso central, conseguir un poquito de aire a nivel articular, a nivel muscular y por supuesto que la máquina recupere y pueda seguir forzando a posteriori. Como digo, hay que saber levantar el pie del acelerador y no ir siempre a tope porque si no al final acaba gripando la máquina. Para estas semanas de descarga de entrenamiento, si habéis visto mi vídeo del Patreon del entrenamiento veréis que combinamos muchas técnicas de alta intensidad donde realmente tanto el físico como el sistema nervioso central sufre mucho, pero es lo que buscamos al salir de la zona de confort, que sufra, que se rompan fibras, que se regeneren y por supuesto que creemos nuevas adaptaciones. Pero a la hora de realizar estas semanas de descarga de entrenamiento, como os digo, os voy a dar ciertos matices, ciertas pautas para que sigáis. Esta semana de entrenamiento realmente lo más importante
es sobre todo evitar cualquier tipo de técnica de alta intensidad. Todas estas técnicas, os he dicho, que he comentado en mi vídeo del Patreon, se habría que suprimirlas por completo. Olvidaros de series negativas, olvidaros de series descendentes, olvidaros de ejecuciones en las cuales tenéis que aguantar un segundo el punto de máxima contracción, olvidaros de respaust, olvidaros de todo esto, ¿vale? No se aplica ningún tipo de serie o ejercicio o técnica de alta intensidad en las semanas de descarga de entrenamiento. Igual de importante es trabajar en un RIR 3, RIR 4, RIR 5, quedarse relativamente lejos del fallo. RIR 1, RIR 2, RIR 3, ¿vale? Implica quedarse a 1, 2, 3 repeticiones del fallo, repeticiones en recámara, ahí vienen las siglas, ¿vale? Pues quedarse entre 3 y 5 repeticiones del fallo, quedarse lejos del fallo para no tocar, como os digo, el sistema nervioso central, permitir que se recupere. Aparte, por supuesto, de suprimir todo este tipo de técnicas de alta intensidad y quedarse lejos del fallo, también es interesante bajar la cantidad de peso con la que se trabaja, e incluso se puede subir ligeramente el volumen de entrenamiento en cuanto a series para compensar toda esta pérdida de buscar el fallo, la pérdida de la intensidad de entrenamiento, la pérdida de las técnicas de intensidad, la pérdida de las cargas, compensar con un poquito más de volumen de trabajo en cuanto al número de series, aunque no es realmente necesario. Hay gente que lo hace, gente que no. Realmente, metabolismos más lentos lo deberían hacer, metabolismos más rápidos no lo hacen y realmente no pasa absolutamente nada. Así que chicos, si sois de esos que os estáis acomodados en vuestro entrenamiento, que lleváis haciendo el mismo entrenamiento 6 meses y cada vez entrenáis un poquito más flojo, plantearos las cosas realmente en la intensidad de entrenamiento cuando tenéis cierto nivel como atleta es crucial para evolucionar, tenéis que aplicarla. Como os digo, echad un ojito a mi vídeo del Patreon, ¿vale? Tenéis en la descripción del vídeo, debajo tenéis mi Patreon. Echad un ojito al vídeo que he hecho sobre intensidad de entrenamiento, sobre el entrenamiento desarrollado por mí en intensidad elevada. Sé que os va a ayudar, sé que os va a servir, chicos. Y por supuesto, nos vemos en la próxima. No olvidéis dejar like al vídeo, suscribiros y os espero en el siguiente vídeo, chicos. ¡Chao!